que el distrito ponga en el plan de gestión integral de residuos sólidos que está en actualización las reglas claras de cómo va a operar. Lo que sea que pretenda sacar el distrito como licitación al contrato de recolección, pues tiene que estar fundamentado en lo que diga el plan de gestión integral. Y este tiene que cumplir pues, la sentencia del Consejo de Estado en el sentido de la regularización del oficio reciclador. Y operativamente tiene que ser viable, o sea, financiera y operativamente viable. Ojalá, y digamos, no solo ojalá, sino necesariamente el impacto en la tarifa tiene que ser mínimo a nulo o inclusive ojalá disminuyéndola, no aumentándola. Entonces, es un reto fuerte que tiene el distrito en este sentido. Yo creo que el punto crítico, como viste, es esa integración del oficio de reciclaje, la valorización de residuos, que tiene todas las aristas que, como viste, sociales, operativas, financieras, inclusive el público en general tiene que involucrarse. Hay una discusión importante de la aproximación que debe tomar. Si es una, hay muchos actores en el sistema, hay muchos puntos que hay que tener en cuenta, pero uno tal vez de los principales que haría que todos estos sistemas se volviesen más viables y poder atacar los demás eslabones de la cadena es literalmente que logremos que la ciudadanía separe los residuos, tenga una separación de unos tipos de residuos que sean fácilmente reciclables y fácilmente recolectables, que no se los pongamos todos en una bolsa para que pueda venir el reciclador a tener que hacer una selección en el sitio de recolección, porque eso ya inmediatamente vuelve completamente ineficiente el sistema. Es mucho más eficiente si los ciudadanos sacamos, por decir, dos bolsas, en donde en una tenemos materiales potencialmente reciclables y fácilmente reciclables, y en otra, pues un material que no tiene esas características. En ese caso, la recolección se vuelve mucho más fácil porque la persona no tiene que ponerse a escoger, simplemente recoge la bolsa que tiene el material que es y se va y no tiene que hacer, no tiene que quedarse escarbando. El material es mucho, pues está en muchas mejores condiciones de calidad para poderlo recuperar. Y simplemente el recolector llamemos del residuo urbano no aprovechable, pues hace lo mismo, simplemente recoge la bolsa que está ahí y se va, ¿sí? Entonces se vuelve muchísimo más eficiente. Ya la cadena, a partir de ese momento, pues cada uno está haciendo lo suyo. El uno lo tiene que recolectar y transportar hacia un sitio de disposición final, el otro lo recoge, lo lleva a un sitio de acopio, hace una selección secundaria, y si tiene que lavarlo, el proceso de lavado es mucho más eficiente, mucho menor, mucho menos costoso, y sale un material de mucha mejor calidad con mucho mejor precio. Entonces, fíjate que en ese caso las dos cadenas no se compiten, simplemente se complementan.